Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Avui, com veiem, estem rodejats d'animals, estem en un lloc molt especial i és que aquest dissabte, 23 de novembre, es celebra aquí mateix, aquí on el que tenim darrere, es celebra la Navidad Bestial, un esdeveniment per donar visibilitat als animals que estan buscant una llar. I doncs per parlar d'això tenim a la directora de Revolución Pata, que és qui organitza aquest esdeveniment, la Sheila Micó. Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Explica'ns, Sheila, una mica què ens hi trobarem dissabte, en quines activitats ens teniu preparades i en què consisteix aquesta Navidad Bestial. Bueno, pues la Navidad Bestial es una jornada que hemos preparado con muchísimo cariño, que llevamos haciendo ya desde hace muchos años, solo que como novedad este año la traemos aquí, al centro, in situ, donde suelen estar todos los animales a los que nosotros les damos una segunda oportunidad. Y es una jornada de puertas abiertas en la cual queremos que la gente pueda conocer de primera mano nuestra labor, tanto desde Revolución Pata como de otras asociaciones que vienen a participar. Es un ejemplo de ellos Valls, Rodogats, SPAC de Torredembarra, y bueno, lo que la gente se va a encontrar es una jornada en la cual van a poder conocer nuestro trabajo y además animales que están en busca de una segunda oportunidad. Clar, pel que he estat jo llegint i he estat mirant, hi ha moltes activitats preparades, hi ha una caminada, hi ha manualitats, explica'ns tu que ho saps molt millor que jo. Sí, bueno, lo que hemos hecho ha sido generar una jornada que fuera un poquito de interés tanto para la gente que ya le gustan los animales como los que todavía no saben que le gustan los animales, ¿no? Yo siempre digo, no te gustan porque todavía no has entrado en contacto con ellos, ¿no? Entonces, hemos dividido el evento en dos partes, que una es la parte de día, digamos, ¿no?, por la mañana, que es de 9 de la mañana a 3 del mediodía, en la cual la gente va a poder venir, conocer a los animales, y además tenemos una caminata organizada, un paseo súper bonito, una ruta donde además vemos como el skyline, vamos a decir, del pueblo de Valls, que es súper bonito el camino, y esto lo vamos a hacer de 10 de la mañana a 11 y cuarto, 11 y media, es un paseo apto para todos los públicos, gente más mayor, gente más joven, o sea que va a ser algo muy sencillito. Y el que no se anime a venir a caminar pues va a poder estar disfrutando aquí de las diferentes actividades que tenemos programadas, que hay manualidades, están los stands solidarios de las diferentes asociaciones que he nombrado y demás. Y después por la tarde, que de alguna manera, como aquel que dice, volvemos a abrir las puertas a las 5 de la tarde, tenemos organizado, esto ya sí que dejamos a un ladito a los animales porque ellos no tienen por qué formar parte, ¿no?, de tanta luz, tanto color, música y demás, pero tenemos organizado una actividad súper chula, un show con las damas de la Navidad que vienen a inaugurar la iluminación de lo que es nuestro hogar, ¿no?, de lo que es el hogar de todos estos animales. Vamos a hacer la inauguración de las luces de Navidad con todo un show, una performance, las drag queens, la Zafiro, la Vallatela, van a venir un montón de amigos y vamos a pasar una jornada súper divertida. Aparte estaremos acompañados de la banda de Strombol y Jasvan. Molt bé, una jornada plena de música, d'activitats, però clar, com neix això, com se t'acut de dir, evidentment, ets un activista dels animals, fas mil activitats, però com se t'acut això de la Navidad Bestial, com penses per donar aquesta visibilitat, però fer altres activitats, com dius, música i fer una festa, com t'arriba això al cap i com dius, vinga, va, anem a muntar-ho? Bueno, yo la verdad que esto de la Navidad Bestial, si no me equivoco, este año va a ser el quinto o el sexto ya. Esto se inició el primer año simplemente con la participación de personas reconocidas en nuestra provincia, del mundo del deporte, del mundo de la política, del mundo del arte, que vinieron a participar en un vídeo de felicitación de Navidad en el que intentábamos crear conciencia sobre si esta Navidad Papá Noel o los Reyes Magos traían una mascota, que fuéramos muy conscientes de que eso era un proyecto de larga duración, ¿no? Y todo empezó con aquel vídeo. Entonces tuvo una acogida súper buena y al año siguiente ya dije, oye, ¿por qué no hacemos algo más de contacto con la gente? Que parece que esto ha gustado. Y nos instalamos en la Rambla de Tarragona, donde lo hemos estado haciendo durante un montón de años, bueno, durante un montón de años, durante todos estos años que os he mencionado, y ha sido todo un éxito. Es muy guay porque es un punto de encuentro y de hermandad entre diferentes asociaciones. O sea, al final quien lo organiza quizás soy yo, pero después hay un montón de compañeras de otras asociaciones que siempre se suman, participan, y bueno, pues es un punto de encuentro para las diferentes asociaciones, además además de una manera muy guay, muy divertida de acercarnos a la gente que le genera curiosidad, ¿no?, todo el mundo de l'associación. Clar, perquè això naix també des de Revolució Pata, que evidentment doncs això, la funció que feu diàriament, molt més enllà de la festa d'aquest dissabte. Explica'ns una mica sobre això, sobre Revolució Pata y qué es el que feu. Bueno, ahora Revolución Pata ha evolucionado muchísimo. Revolución Pata se inició precisamente, el nombre surgió, esto es muy chulo, precisamente porque me invitaron a hacer un podcast aquí en Radio Ciudad y claro, tenía que darle nombre a eso de lo que yo iba a hablar, ¿no?, a mi labor vinculada al mundo de los animales, y se me ocurrió lo de Revolución Pata y honestamente el nombre apareció así, ¿vale? Y así fue como se creó un poquito la marca, pero ha ido evolucionando en el tiempo. O sea, empezamos como unas personas que sacábamos animales de la calle en situación de desidia para buscarles una segunda oportunidad. Después fuimos formándonos para hacer talleres sobre concienciación y tenencia responsable de mascotas, y es muy guay porque lo llevamos a centros cívicos, a colegios, a institutos e incluso a empresas donde hablamos de la resiliencia. Entonces, o sea, lo que es la asociación ha evolucionado muchísimo y ahora estamos en un punto en el que precisamente yo he creado mi propia residencia canina en la cual doy también alojamiento a muchísimos animales en busca de una segunda oportunidad. Molt bé, i ja per acabar, què hem de fer per a venir aquest dissabte? Ens hem d'apuntar, simplement venim aquí, no necessitem cap registre ni res, explica'ns què hem de fer o on podem trobar una mica més d'informació. La verdad que hemos creado un registro en la página web de Revolución Pata y de hecho si tú pones Navidad Bestial en el buscador de Google te va a aparecer en nuestras redes sociales, en las redes sociales de las personas que participan, de los artistas y demás, tenéis el enlace, pero es súper importante que la gente se registre. La entrada es totalmente gratuita, pero sí que es verdad que, o sea, necesitamos tener un control aproximado del aforo que vamos a tener y es súper importante. Vamos por un registro súper bueno, tanto para el tema del paseo, que estoy encantada porque de verdad que además mezclamos naturaleza, animales, salud, deporte, es que es muy guay. Y bueno, el evento de la tarde está siendo todo un éxito y realmente estamos prácticamente a puntito de cerrar registros porque no queremos morir de éxito, sinceramente. Y me encantaría aprovechar vuestra visita para decir una cosita, y es que hay que decir que desde que hablamos de este proyecto de trasladar la Navidad Bestial aquí al centro de Revolución Pata y aquí a Valls, enseguida lo comentamos con el Departamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Valls y enseguida se mostraron como súper partícipes a colaborarnos, a ayudarnos con el tema logístico de la caminata, o sea que hemos hecho un montón de cosas con ellos, nos han colaborado un montón y además están como súper implicados con la actividad y creemos que también es importante que la gente sepa que bueno, que hay un departamento de bienestar animal ahí implicado en que todo esto salga bien. Doncs molt bé, moltes gràcies, Sheila, pel temps i per les paraules. I res, a vosaltres, ja sabeu, aquest dissabte, Navidad Bestial, aquí a Valls. Esperem que vingueu. Ens veiem a la primera Furgo. Adéu! Adéu.